estamos reconociendo las tendencias que no nos son favorables y que, bueno, en este caso los candidatos de Morena para el Durango seguramente estarán conformando una mayoría en el Congreso local. Igual en los distritos federales seguramente también se consolidarán en las siguientes horas, de manera muy probable, al menos 3 distritos para ellos, yo creo que 3. Nosotros el cuarto lo tenemos asegurado con Jorge Salum, y hacemos un reconocimiento a todos nuestros candidatos que hicieron un gran trabajo, una gran campaña, y que, bueno, desafortunadamente, insisto, el efecto nacional nos arrastró. Y bueno, pues es lo que está ocurriendo el día de hoy con una mayoría. También el PRI se desplazó, quizá obtenga nada más uno, un distrito seguramente, o no sé si haya por ahí algún otro, pero pues cambió la correlación de fuerzas en el ámbito local, ¿verdad? En el ámbito federal, pues la gente, comentar lo que hemos dicho como institución, quería un cambio y vio en López Obrador la persona en quien podía depositar su confianza para ese cambio. Nosotros esperamos que se satisfagan esas expectativas, que se esté a la altura de lo que se prometió, de la expectativa que se generó, y que se materialicen, se hagan realidad pues todas las promesas que se vinieron haciendo en la campaña, esperando pues con toda responsabilidad y optimismo que no caigamos quizá en una descomposición profunda de la República, más allá de todo lo que se dijo en la campaña, de lo que pudiera ocurrir en este país con un gobierno de corte populista, etcétera. Nosotros queremos ser optimistas, y como demócratas que hemos sido siempre en Acción Nacional, pues vamos a respaldar al nuevo gobierno de la República y lógicamente pues a darle la oportunidad de que dé buenos resultados, a respaldar lo que esté proponiendo, digamos, de manera sensata. El diagnóstico durante la campaña, ustedes lo pudieron ver, es más bien coincidente que divergente. Ahora lo que hay que ver es cómo lo va a hacer, cómo lo va a operar. Se vislumbra también muy probablemente una mayoría en el Congreso de la Unión. Habría sido muy deseable que hubiera contrapesos en la Cámara Baja o en la Cámara Alta. Los hay, sin duda, en el constituyente permanente, que lo forman en este caso las legislaturas de los estados, y que, bueno, ahí también podemos encontrar algún tipo de equilibrio que nos permita caminar a puerto seguro, ¿no?